Presidente Eduardo Méndez, ¿usted cómo se hizo hincha de Santa Fe? Nací hincha de Santa Fe. ¿Ah, nació? Sí, nací. ¿Pero cuál es su primer recuerdo? ¿Con una camiseta de Santa Fe o acá en el estadio? En el estadio me imagino viendo a un Cali con Santa Fe, mis papás al lado y con piquete. Eso es lo que me acuerdo. ¿Y se acuerda de qué jugadores de ese partido? De ese Cali-Santa Fe. Creo que el más reciente de ese día estaba como La Llana. El del Cali había una nómina interesante. Digamos, no tengo bien preciso, pero la imagen que tengo es Santa Fe-Cali. ¿Se imaginó alguna vez terminar de presidente Independiente Santa Fe? ¿Dirigiendo al club de sus amores? No, nunca, nunca lo pensé. Nunca lo pensé ni por mi mente. Pero después la vida me dio la oportunidad. ¿Y cómo fue que terminó aquí? En un conocimiento que tuve de César Villegas, lo asesoré en la parte jurídica y ahí hice relación y digamos que en los atares de la vida terminé acá reemplazando a Hugo Prieto, que en ese momento era presidente. ¿Se arrepiente de alguna vez haber dado ese paso con todo y lo que trae ser presidente de uno de los equipos grandes del fútbol colombiano y las canas que debe sacar? Que me ha sacado. No me puedo arrepentir. De todas formas, es algo pasional que se vuelve. Y se siente alegría. Desafortunadamente, he llegado en dos momentos muy complicados para la institución, de los que, cuales ya no me gusta hablar porque la afición cree que es una de las disculpas que tengo para no hacer equipo. Una frase que usted utilizó que trascendió mucho: estoy administrando pobreza. ¿Sigue administrando pobreza o ya la realidad de Santa Fe es distinta? No, estamos mejorando económicamente. Las deudas han cambiado. ¿Cuánto bajó la deuda de Santa Fe? Yo creo que ya vamos en un 50% a pesar de cuando llegó usted. Claro. En esta oportunidad, ¿no? Llegué y yo creo que hoy estamos en un 50%, se ha bajado a pesar de que nos tocaron momentos difíciles de pandemia. ¿Por qué se endeudó tanto Santa Fe? Yo creo que se preocuparon más por hacer un título, pero no pensaron en la crisis que iban a llevar y que de pronto, si no se llega y llegamos a tomar la medida que tomó, estábamos en la B. Pero hay equipos, por ejemplo, le digo, Pereira, que no se endeudan tanto, pero también, bueno, acaba de sacar o hace poco sacó un título. ¿Cómo se logra eso? Primero, las exigencias son diferentes. ¿Sí? La presión, la llamada presión. La presión es diferente. Pereira, con la entrada a los ocho, tenía. Y siempre he dicho, el sistema del campeonato da, lo más importante es entrar a los ocho, que de ahí para adelante siempre se jugará una lotería. Las críticas. Evidentemente las críticas, algunas son pasionales. Usted lo acaba de decir, el fútbol es pasional. ¿Alguna crítica le ha dolido más allá de las críticas normales, presidente? No, porque creo que a mí lo que más me ha dolido es cuando se meten con mi familia. Mi familia no tiene nada que ver en eso. He sacrificado tiempos, he sacrificado platas por dedicarme a la institución y ellos son los que más se ven afectados. Cuando me meten con ellos sí me duele bastante. Usted lo dijo en una conferencia de prensa, ¿no? En algún momento, creo que en la eliminación del equipo en el torneo pasado, habló de qué culpa tenía su señora madre en el cielo que estuvieran recordándola permanentemente. Sí, le duele porque mi madre, formó parte de una familia, nos enseñó, nos educó. Hoy quedo con un hermano que es economista. Yo fui abogado, me hice en el derecho. Afortunadamente, el problema mío fue haberme enrolado por el lado de defender a narcotraficantes. Y eso mucha gente lo ha entendido como si uno fuera narcotraficante. Uno desempeña una profesión y me tocó. ¿Y le duele eso que recuerden ese pasado que para usted debió haber sido también complicado como persona? Fue doloroso por la forma como sucedió.
que me duele, que lo que es que no me duele porque no, la gente habla sin saber, ¿no? Cuando llegué ahorita la segunda vez a Santa Fe, entonces dijeron que llegó el narcotráfico. Y llegó la plata, pero desafortunadamente no llegó. La plata hay que conseguirla, claro. Hay que trabajarla. Y en eso es que me he preocupado, a conseguirla, a trabajarla. Algún día un hincha me cogió en un unicentro y me dijo, por usted no conseguimos patrocinios, por su imagen no conseguimos patrocinios. Yo le dije, si me consigue esos patrocinios, no sé qué haré con usted. Cuando se enteró el volumen de los patrocinios, se quedó callado y no me dijo nada. Pues todos estos. Sí, y muy buenos patrocinadores. Uh-huh. Y ahí ya faltan. Faltan, creo que ahorita ya se está firmando un convenio con la Lotería Bogotá para apoyar al fútbol femenino. Uh-huh. Y tenemos a Piper Play también, que llega para patrocinar el equipo femenino. Y estamos tratando de buscar por todo lado. ¿Fue entonces absolutamente falso el acercamiento de alguien que quería comprar el equipo, presidente? No, aquí nadie ha llegado, nadie me ha ofrecido un peso por el equipo. Ni siquiera conversemos, tomemos un tinto a ver cuánto vale Santa Fe, ¿o sí? No cuánto vale, sino me acuerdo que llegó alguien y dijo que quería hacer como formar las escuelas de formación en Estados Unidos. Y en medio de esa conversación, pidiendo autorizaciones, dijo que si el equipo estaba a la venta, ¿qué tal? Pero nunca se llegó, ni se firmó, ni se estudió, ni se dijo, porque no, el equipo no tiene valor hoy, digamos. Queremos, o sea, el equipo no está a la venta. No está a la venta, lo dijo uno de los accionistas, que lo dijo así. Y pienso que aquí hay que sacar el equipo primero de deudas, hay que, como lo estamos haciendo, claro, con buenos pasos. Y después, yo creo que el accionista va a querer vender porque lo ha valorizado. Totalmente. ¿Cuánto vale Santa Fe? Aproximadamente. Alguien dijo una vez, 100 millones de dólares. Que un equipo grande en Colombia debería costar 100 millones de dólares. Debería. Y esto, por eso peleo, por eso estoy en la comisión de mercadeo, porque considero que uno de los ítems grandes que puede valorizar a los equipos en Colombia es la televisión. Cuando se haga un buen contrato de televisión, quien venga a comprar sabe que su plata la puede recuperar un tiempo, que nadie va a venir a comprar por sentimiento, invertir una plata para perder, no creo que ¿Cuánto nadie... le da la televisión hoy en día, anualmente? Aproximadamente nos da 1 millón de dólares, hoy con el dólar barato, ¿no? Sí. ¿Y cuánto sería un buen contrato de televisión? Lo ideal. Yo pienso que en vez de que nos lleguen 400 millones mensuales, nos tenían que llegar 1.500 millones mensuales. O sea, 3 veces más. Sí, yo pienso. ¿Cuál es una buena fórmula? Democratizar, dicen algunos. Venderlo a todos y que haya competencia por el rating. Otros dicen, no, mantener la exclusividad, pero pues que vayan a una especie de subasta. ¿Cuál es el modelo, cuál sería el modelo? Faltando todavía un tiempo para eso, presidente. Esto se vence en el 2026 y lo primero que yo he peleado y he asegurado es que hay que cumplir. La palabra hay que cumplir, claro. Hay mucho más unos contratos que están firmados. Pueda que la empresa que hoy tiene quiera comenzar a negociar para renovar, claro, pues para más adelante. Pero hay varias fórmulas, hay subastas. Yo soy de los que no descarto. Mientras que se hace una negociación, hacer la producción, contratar la producción y nosotros mismos hacerlo. Puede ser una variable de las muchas que hay. Sé que hay grupos internacionales que quieren llegar y todo hay que analizar. Siempre he sido respetuoso de lo que hay, agradecido de lo que hay. Y hay una cosa muy grande, que es que Win tiene la primera oferta. Tiene un derecho a prever. Claro, es la primera opción. Y ellos, si sale otra oferta o se hace otro negocio que sea más productivo para el fútbol, pues son los que tienen la oportunidad de igualarlo. Claro. Presidente, ¿el ecosistema del fútbol hoy es conveniente para dirigir un equipo, para que el equipo surja económicamente, más allá de lo deportivo, que ya hablaremos de eso? Yo soy de los que digo también que esto es un negocio bueno, siempre y cuando usted lo sepa manejar, mientras que trabaje con responsabilidad. Pero casi todos los presidentes me dicen que esto no da plata.
Por eso le digo, como manager, yo me acuerdo que en algún momento llegaron unos compradores a Millonarios, les fue muy bien, fueron campeones, pero lo que no sabían era que el equipo había que reforzarlo el otro año. Entonces ahí es cuando uno comienza a mirar, hay que ser responsable. Usted ve hoy, en aparte de Santa Fe, un equipo bien administrado, ¿mira lo que esté haciendo algún equipo? ¿Un camino a seguir? Yo creo que Santa Fe. Ah, aparte de Santa Fe, presidente. No. Hablo por Santa Fe y creo que Santa Fe va por buenos pasos. Vale. Lo que yo he dicho, hay que buscar que construir las bases, y las bases tienen que ser fuertes para que aguanten todo lo que venga. Vale. No un título y caer en problemas, no, queremos otro. Usted ha sido, y se lo he escuchado a otros presidentes, no sé si crítico, pero realista sí, con el acompañamiento de la hinchada, porque la hinchada no termina de acompañar a Santa Fe como uno quisiera, presidente, a pesar de que hay una fidelidad, de que vienen 15.000 y a veces 20.000, pero que eso fuera más constante. Yo creo que el hincha ha sido muy triunfalista, ¿no? Y en esos momentos ha acompañado. Hay una gente que es muy fiel. E incluso hemos estado analizando el factor de este semestre. Este semestre, el primer semestre habían 5.000 abonados. Hoy hay 6.000 algo. Pero de los 6.000 algo son 1.500 nuevos, 2.000. O sea, que hubo una deserción de antiguos que habían. Sí. Pero llegaron nuevos. Entonces, estamos mirando, analizando. Nosotros quisiéramos no mirar para ningún lado. Ojalá esto se aumente, porque soy de los que pienso que si hay un volumen importante de abonados es bueno, porque te puedes programar, te puedes planificar. Pero cuando el abonado es en mínima cantidad, no da la oportunidad, porque esa plata que ingresa casi se va al gasto de inmediato. ¿El equipo hoy es atractivo para el hincha, el equipo que usted armó, el técnico que tiene, la estructura, digamos, deportiva del equipo, le parece que es atractiva para que el hincha venga y acompañe? Creo que hay una nómina importante, es una nómina completa. De pronto, digamos, cuando hablé con el técnico el día de ayer, un centro delantero más para que no se nos presente como ese problema que hubo en este partido, donde Roa llega lesionado y el otro pues no pudo desarrollar, pero lo difícil hoy es conseguir un centro delantero. La gente dice, ¿y por qué entonces dejaron ir a Morelo? Porque son otros factores que en ese momento determinaron por eso. Esto es de amores, de desamores, de rachas, de no rachas. Morelo Estaba con el arco cerrado y venía con el arco cerrado. ¿Dónde lo va a conseguir entonces, presidente? ¿Ya tiene acercamientos? No, pensamos que debe ser un tercero. Hemos evaluado que de pronto ahí tenemos a un McCorney, tenemos al Rolo Sánchez, que son jugadores importantes que han pertenecido, ya tienen alguna secuela ahí de la selección, y esa traza nos puede servir para que el técnico, pues estamos buscando uno, si se nos da, y que económicamente podamos responder, ¿sí? Habría que traerlo. No, en Colombia no lo vemos. En Colombia no lo ven. ¿Damir Ceter no? Ceter, el que era Quindío. Señor. Que nació en el Quindío, pero ya lo contrataron, ¿no? No, se cayó la contratación de Junior de Barranquilla. Me han dicho, de pronto podría ir a Santa Fe. Bueno, aquí nadie lo ha descartado. Creo que él pasó por acá. Sí, pasó por acá. Lastimosamente tuvo una lesión y no pudo demostrar, pero tiene buenas condiciones. No lo descarto. Hay que primero preguntarle al técnico si es del tipo jugador que él quiere. Claro. Y si es así, haremos esfuerzos. ¿Por qué Boder? ¿Qué lo hizo decidirse por Boder? Porque personalmente a mí me gustaba por su forma de dirigir. Nunca había hablado con él. Escasamente tuve un saludo hace unos años acá en el ascensor, me lo encontré. No había tenido, pero comentarios, forma de trabajar, jugadores que habían pasado por el lado de él, me comentaban, y creo que era importante, y por eso la junta aceptó que el técnico venía. ¿Por qué no llegó Leonel? Sabemos que estuvo cerca, ¿o no? Porque no quiso negociar, pidió y se enranchó y un capital que casi estaríamos trabajando para pagar el técnico.
Entonces es difícil. Fue complicado la negociación con él. Pero le hubiera gustado tenerlo en Santa Fe, pues si lo buscó sí, por algo, ¿no? Sí, sí, digamos que fue la primera persona que buscábamos. Buscamos a Peirano, que estaba, digamos, ya con el visto bueno de él, pero desafortunadamente el equipo donde estaba no lo dejó venir. Me pasó contrario a lo que a mí con Arias, ¿no? Que nosotros lo queríamos, pero él le salió algo y nosotros preferimos que se fuera. Lo liberaron. Y estar a buscar nosotros. Eso fue. Sí. Alfredo Arias tuvo, ya usted tenía concretado a Boder cuando Alfredo Arias quedó libre, o no hubo conversación con Alfredo Arias. No, se habló con Leonel, se habló con Peirano. O sea, nunca tuve a Boder cercano, sino con Boder. Alguien me lo ofreció, yo les dije que tenía contrato con Alianza y esperara, hablé con el presidente de Alianza, él me manifestó y dijo que pronto con la chequera de Santa Fe no iba a pelear, pero es que no había mucha pelea, yo creo que fue más por superación del técnico que claro. Él prefirió. Hugo Rodallega, presidente, ha sido un total acierto, es un jugador que marca mucha diferencia. Y ahorita mismo pues, la gente dice, pues ojalá se quedara más tiempo. ¿Esa renovación va a estar sencilla? Si él no quiere, sí. Y su empresario ayuda. ¿Cuándo se le vende el contrato a Hugo Rodallega? ¿A fin de año? En diciembre, sí. Sí. ¿Y usted le ofrecería un contrato en Santa Fe por 1 o 2 años más? Yo soy de los que pienso que uno, yo sé que él me va a pedir 2. Miraremos y trataremos de negociar. Como se lo he dicho a otros jugadores que han pasado por acá, veteranos, he dicho, las puertas están abiertas, no solo para jugar fútbol, sino también para colaborar. La primera etapa de Harold Rivera fue muy buena, presidente. Lo salvó de pelear descenso, lo llevó a una final del fútbol colombiano. Estuvo cerca de otra final del fútbol colombiano con América también. Pero luego la segunda no fue como se esperaba. ¿Qué pasó ahí en esa segunda oportunidad, presidente? Le cobraron, la hinchada le cobró y yo creo que eso pesa y tener ese carro en los hombros era muy difícil y yo creo que eso fue lo que dañó esa relación, afición, técnico y pensar ahí en la línea no se lo no esperaba, no se esperaba que de pronto le fueran a cobrar el tema del pasado. Le cobraron el partido contra River. Contra River. Sí. Yo pensé que se iba a superar fácil, pero no, pecamos, yo erré también. Entonces, ¿qué pasó ese día, presidente, en ese partido contra River? No, yo ya había hablado con él, había hablado en Lima, en el partido contra Universitario, antes del partido. Y yo creo que él sabía que si las cosas no se daban, el presidente iba a tomar una decisión y la tomó. Pero usted le debió haber dolido porque usted confía creo en el trabajo de él, creo, de pronto. Fallamos en que él de pronto le faltó, y ese peso, si lo tengo yo encima. Claro. Y ejemplo he puesto, ¿no? Imagínense el partido contra Millonarios, íbamos perdiendo 2-0. Y toda la hinchada, no, recordándome a mi mamá allá, yo en el palco, me pedían que me fuera. Y en 10 minutos quedamos 3-2. Desapareció Méndez, mi mamá volvió a tener paz. Hemos dicho, ese es el fútbol y sí. Uno tiene que someterse a estas cosas. Aquí en algún momento lo vi también, lo increpó muy feo un hincha en la entrada y casi así, que lo invita saliendo, a pelear, ¿no? Saliendo, sí. ¿Usted ya se acostumbró a eso? No me quiero acostumbrar. He aguantado, pero no me quiero acostumbrar, ¿no? Porque creo que vamos a salir adelante. ¿Usted es un tipo de carácter fuerte y recio? ¿O hay otro Eduardo Méndez después de ese Eduardo Méndez que vemos ante las cámaras y ante los micrófonos? Eduardo Méndez es una persona seria, de palabra. ¿Qué tan sensible es? En la casa, yo tengo a mi mujer que trabaja también en el fútbol, ¿sí? Y con ella no soy cariñoso.
¿Sí? La cara mía no va a ser para ser cariñoso, pero soy noble, soy sencillo, soy tranquilo. Tengo a ella y tengo unos nietos, ¿sí? Digamos que son los que me hacen temblar la voz. ¿Le pasa que se encuentra algún hincha en la calle y si le va bien, le dice gracias, doctor Méndez, o por estos días no le pasa tanto? No, hay veces me asombro. Cuando menos pienso, me piden fotos y me agradecen y me dicen, somos de los que lo apoyamos. Y hay muchos, ¿sí? Entonces eso me da tranquilidad. Y con el que no y que llega a criticarlo, ¿usted también se sostiene a una conversación, puede ser? Claro, así hace poco pasó alguien, estaba yo afuera del club y hablaba y me gritaba y lo llamé, se me acercó, le expliqué las cosas que se vivían en el interno y todo, y se fue tranquilo. Me dijo, lo entiendo. Estando en una venta de boletas también, cuatro o cinco que estaban comprando, y dos pasaron en carro gritándome cosas, ¿sí? Que venda Santa Fe, que salga Santa Fe, que renuncie Méndez. Vengan los mismos que están ahí, venga y escuchen lo que está hablando. Yo tengo unas cuentas claras y se lo decía a algunos de la barra que fueron. Le decía, venga, venga, tengo un papelito acá y lo cargo de lo que recaudó Santa Fe en la Tribuna Sur en el primer semestre. 275 millones. Sí. A eso descuéntele arriendo, descuéntele impuestos, logística. Le dije, esa plata que me entró la tribuna no alcanza para un jugador, más sin embargo, mire, ustedes están hablando conmigo, los respeto, que yo no doy nada, no regalo nada, pero los respeto. Claro. Y les hago caer en cuenta que es que yo no estoy acá para quitar plata, para robar plata, para sonsacar el equipo, no, para trabajar. Claro. Y por dejar, como he dicho, unas bases importantes. Claro, la hinchada es importante, la barra es importante. ¿Cierto? Siempre les he dicho, tienen derecho a pedir, a hacerlo, pero siempre hacerlo en buenos Correctamente. Términos. En buenos términos. ¿Cómo es su relación con los exfutbolistas, con los ídolos de Independiente Santa Fe, con Castellanos, con Omar Pérez? Ahorita la salida de Morelo, ¿cómo es su relación con todos ellos, presidente? ¿Es buena, es cordial? Con el 99% es buena. Tengo un distanciamiento con Omar Pérez. ¿Pero por qué lo quiso? Él lo ha buscado. ¿Por qué, presidente? Porque es que yo no estuve de acuerdo en 3 mil millones de pesos que él recibió. No sé por qué se los dieron, no vi el motivo. ¿Qué es eso? Y alguna vez, en el año 2012, me reuní con él, con el BAC Central y con Cabrera, ya me acuerdo ahorita del BAC Central. Me reuní en la casa de una colega de ustedes. Y yo les dije, de mi plata les voy a dar un premio si son campeones. Centurión. Y cuando estábamos en eso y tal, César me llamó y me dijo, no se los dé, mano, déjeme, yo le duplico en sala de su premio. Porque es que me van a ver, voy a perder de esto. Le dije, hágalo, a mí lo que me interesa es Santa Fe. Claro. Le duplicó eso y él, yo creo que siempre ha dicho que yo no tuve palabra. Y lo único que digo es que es lo único que tengo. La imagen mía se deterioró mucho con el problema que tuve. ¿Qué me queda? La palabra. Y la palabra mía se cumple. Y eso a ellos les disgustó. Yo después me enteré de muchas cosas que no valen la pena tratar. Pero digamos que eso parte de ese distanciamiento que él quiso. Acá vino el empresario que hizo la despedida de él, pero vino un día antes. ¿Pero usted se puede tomar un tinto con él tranquilamente? Sí, porque ya no volví a tomar una gota de licor, entonces no puedo decirle que tintico, un vino. Tintico, sí, sí. Presidente, me contaron que Agustín Julio no hace parte más de Santa Fe, ¿cierto? Sí, cumplió su ciclo, 12 años, trabajó, hablé con él y quería darle esa renovación, pero por eso a él lo habíamos nombrado gerente de gerentes, para que le fuera enseñando a los que están ahí reemplazándolo. Eso fue más o menos la... Igual, salida cordial, buena relación. Sí, ayer hablé con él, no tenemos problema. Hoy me dijeron,
que teníamos que, ahí lo tenemos como un testigo en un proceso que de, en el ámbito laboral, y él va como testigo y lo llamamos y con el gusto va a ir, fue lo que me dio. José Enamorado, ¿no había la posibilidad de compra, presidente? ¿Fue muy complicado? Diga que podíamos haber hecho algo, pero era que no podíamos endeudarnos. Y yo prefería en ese momento, pero el técnico tampoco me exigió ni me lo pidió. Él optó por traer tres extremos, como Batalla, como Londoño y como Ever Valencia, y se quedó con Gerson González. Entonces, pienso que a él no, o sea, más sin embargo, no era desaprovechar, más sin embargo, yo hablé el día de antier con él, quedamos en buenos términos y a cualquier momento puede volver. Claro. Bueno, presidente, pues muchos éxitos en esta, en este semestre nuevo que arranca. Tiene un buen equipo, estoy de acuerdo con usted, tiene un buen equipo Santa Fe, tiene un entrenador trabajador sobre todas las cosas que es Uberboder, y ojalá pues el ambiente mejore con la hinchada, con los resultados y con ese escudo que usted recuerda desde niño diciendo que nació hincha de Santa Fe. Sí, sí, no, primero agradecerle a nuestros patrocinadores, sin ellos es difícil, la hinchada tiene parte en esto, ¿no? Claro. Los abonos que vendieron nos da ahorita un margen para sostenernos unos meses, y yo sé que el equipo, si responde, vamos a salir adelante, que es lo que más le interesa a la gente, ¿no? Si falta algún jugador, haremos el esfuerzo. Nosotros queremos darle gusto a la gente, lo que pasa es que sabemos y creo que desde que llegamos hemos venido tratando de mejorar el equipo. No hemos traído las figuras, sí, pero sí hemos traído gente importante que le puede, nos ha dado la mano. Hoy contamos con Rodallegas, que es un elemento importante, muy profesional, y que yo sé que está hoy. Tenemos una ayuda más, ¿no? Hemos negociado a Mantilla, es una plata que nos va a entrar. Esperamos saberla aprovechar, seguir pagando y dejando algún remanente para más adelante tratar de completar el equipo. Muy bien. ¿A Eduardo Méndez para rato en Santa Fe? Ahí Eduardo, mientras que el corazón le aguante. ¿Estamos bien de salud? Los ojos, sí, sí, gracias a Dios hemos estado, nos hemos mantenido, el azúcar, el corazón están controlados y creo que no se va a subir mucho y el corazón va a seguir latiendo tranquilamente. Gracias, presidente. Steven, a usted muy amable.